Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jueves 21 de mayo del 2020. Y estoy. Sí, risueña, estoy carcajeándome. Estoy con los chicos de la técnica número 23. Entonces estamos aquí carcajeándonos, que si los nervios, que si tú, que yo, que si que a un lado, que al otro, que sube, que baja. Entonces vamos a estar aquí un rato con ustedes también, pasando un rato muy agradable. Hoy vamos a hablar de Arthur Conan Doyle. ¿Y quién fue? ¿O quién es? Lo vamos a ver en un momento más. Pero, pues primero, lo primero, las presentaciones. Decimos nuestro nombre, por favor. Sherlyn. Ángel. Joana. ¿Tu nombre? Benjamín. Gerón. Ok, y pues bueno, vamos a estar hablando de Sir Arthur Conan Doyle. Chicos, los micrófonos son todos de ustedes. Ok, gracias. Bueno, pues... Ya ven cómo les dije que estábamos riéndonos de aquí. Es que, de verdad, son chistes que no entienden, chistes locales. Y pero bueno, ya ahorita ya va a pasar el nervio, ya va a pasar la risa y nos van a decir quién es o quién era. ¿Quién es? ¿Todavía vive? No, pero es muy representativo, o sea, muy reconocido todavía. Vive en nuestros corazones, exactamente. A ver, ¿quién es Sir Arthur Conan Doyle? Arthur Conan Doyle nació en el 22 de mayo de 1859 en Edimburgo, Escocia. Es muy reconocido por sus obras y por darle vida a los personajes de Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Elemental, mi querido Watson. Sí. Bueno, pues a los 9 años de edad, lo mandaron a un internado para que se olvidara de la disciplina que sus padres le daban. Y fue entonces que en el internado le gustaba mucho contar sus historias y él mismo las inventaba. A los 9 años lo mandaron al internado y a los 9 años él dijo, no me gusta, bueno, no tenía esa química con sus papás y él empezó a contarle a sus compañeros las historias que él creaba. Wow, ¿quién más? ¿Quién sigue? Ángel. Bueno, él a los 17 años sigue en ese instituto. Entonces él ya apasionado porque le gustaba contar historias. O sea, él desde niño tuvo un talento. Desde pequeño le gustó contar todo. Entonces a sus compañeros les contaba todo. Y ahora se le ocurrió estudiar medicina. Estaba apasionado por la medicina. Él en la medicina, mientras estudiaba medicina en la universidad, conocí a un profesor, el profesor Joseph Bell, el que daba la materia de observación, deducción y análisis, a lo modo detective, por decirlo así. Él se inspiró en esta materia y sobre todo en este profesor para darle vida a lo que más adelante sería el detective más famoso su personaje más famoso y uno de los detectives más famosos, Sherlock Holmes. Él se llegó a titular como doctor, pero en su consultorio no tuvo éxito. Entonces, como todavía le gustaban contar, tenía un talento todavía, dijo, voy a escribirlo, y empezó a escribir, y así fue como nació Sherlock Holmes. Bueno, fue en 1893, cuando un señor tenía una revista en la cual publicaba cuentos. En eso le dice a Arthur Conan, puedes preparar una historia, pero corta. Entonces crean una historia y al público le fascina. Se empiezan a suscribir a lo que es la revista y así es como empiezan a crear el interés por estas historias de este personaje. Llega un momento donde crea un personaje que se llama Sherlock Holmes y al Dr. Watson. Entonces pasan y comienzan a sacar historias acerca de estos personajes, pero llega un momento donde dejaron de publicar estas aventuras de los dos. Luego, como dejaron de publicar las historias, lo que pasó fue de que las personas que se habían suscrito, que fueron 20,000 personas, agarraron y pusieron signos de luto en ellas. Para, yo digo, bueno, en mi pensamiento, o más bien para mi idea, digo que representaban la desaparición de este personaje, ¿no? Entonces,
como se harta de que los mismos fans les dice, sube o más bien publica estas historias, él se harta y quiere darle muerte a este personaje. Entonces lo quiere asesinar, en la historia lo asesina, con su enemigo, que es el doctor no recuerdo bien el nombre. Un dato importante sobre esto es que Inglaterra no se vendía muchos cuentos, novelas y todo eso. Entonces fue que la revista de Estados Unidos empezó a comercializar sus cuentos con Inglaterra y fue que poco a poco se fue haciendo muy popular sus novelas, sus cuentos y todo eso. Pero ese detective no se fue así por así, porque como tiene una gran fama, él decide, bueno, el autor Arthur Conan Doyle, por orden del rey, decide hacer una cuarta y primera parte, por decirlo así, porque publica una que se llama El Sabueso de Bexvile, el cual es antes de la saga, o sea, antes de lo que pasó, antes de la muerte de Sherlock Holmes. Es antes de que él se convirtiera en un detective. Era como que el inicio de Sherlock Holmes. Y después, para sacar la nueva novela de Sherlock Holmes, porque miles de personas pedían que se publicara este nuevo título, decidió Arthur Conan Doyle publicar el libro de Strand, creo que se llamaba, y en el cual relata cómo nuestro detective favorito se salva de la muerte de una forma inverosímil. Una de sus obras, aparte de su obra de Sherlock Holmes, hay otras más importantes como El Signo de los Cuatro, la Compañía Blanca, Rodney Stone y Sir Nigel, que son parte que él se inspiró gracias a que su mamá, gracias a todo lo de la literatura, se inspiró en su mamá, porque ella le gustaba mucho la escritura, mucho sobre leer y todo eso, entonces se inspiró para crear novelas como estas. Bueno, ya hablamos sobre su personaje más famoso, Sherlock Holmes, pero ¿qué pasó con Arthur Conan Doyle? Venimos a este tema. Bueno, su vida, sí, él triunfó después de que fue un médico que no tuvo triunfo en ese aspecto. Sí triunfó como un novelista. Ya mencioné a mi compañera varias de sus obras, aparte de Sherlock Holmes. Y su vida siguió, pero como ya dijeron, termina. O sea, su gran fama termina. Y él empieza a decaer, ya no gana tanto dinero. Por la causa de suscripciones a la revista de Strand, comienza ahí la decaer. También sus obras comienzan a decaer y empieza a escribir más obras teatrales o panfletos. Después de esto, su hijo se va a la guerra, a la Primera Guerra Mundial. En ella, desafortunadamente, su hijo muere. Él estaba muy deprimido cuando se enteró y decidió, no dejó a su hijo, entonces decidió contactar con el más allá. Su vida cayó más en el concepto del espiritismo y del ocultismo para contactar con su hijo. Bueno, como mencionaba mi compañera, sí, su vida fue como la muerte de su hijo en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, perdón. Fue como el detonante que lo llevó a crear, a meterse sobre lo paranormal, y gastó bastante dinero en todas esas cosas que intentó por meterse en lo del ocultismo, lo paranormal y todo eso. Y fue creando varias obras sobre el tema, bueno, sobre lo paranormal, y bueno, siguió en busca de tener contacto con su hijo. Pero bueno, Arthur Conan Doyle fue un personaje fue tan más interesante que Sherlock Holmes, porque su vida no solo fue un escritor famoso, porque hasta donde sé, él era adicto a la cocaína, bueno, más bien Sherlock Holmes era adicto a la cocaína, lo cual hizo que, bueno, esa es la razón que le da Arthur Conan Doyle de por qué las investigaciones eran tan sorprendentes y tan creativas. O sea, era el secreto, por decirlo así, de Sherlock Holmes. Él era, a pesar de que era una persona inteligente, fumaba cocaína. Bueno, no fumaba, inhalaba cocaína. Pero es algo que en los cuentos no se dice mucho, creo. Sí, así como lo dice mi compañero, este personaje no simplemente se dedicaba a hacer el bien o resolver crímenes o actos que perjudicaban a los demás, sino aparte tenía adicciones como cualquier otro ser humano, dada la cocaína. Y no nada más eso, ¿no? No tenía desventajas, sino también tenía virtudes. Por ejemplo, tenía una habilidad
en los instrumentos musicales. O sea, le gustaba mucho tocar, pero se especializaba más en lo que era el violín. Ese era el instrumento que más le llamaba la atención y el cual sabía manejar mejor. ¿Ya sigo yo? Sí. Bueno, ya yo hablé sobre la parte de el ocultismo, pero antes de eso, él también tuvo una historia. Él entró en el ejército, o sea, él estuvo en el ejército naval, pero decidió abandonarlo porque, sí, era una persona inteligente, sí, tuvo sus adicciones. Fue una persona normal, también fue rica, también estuvo en la cima del mundo, también decayó y quedó, y su vida llegó a su fin en el ocultismo. Pero mientras estuvo en un proceso, antes de llegar a su fama o después de su fama, o sea, la vida de él. Ya hablamos mucho de Sherlock Holmes, creo yo, pero yo quiero saber más sobre Arthur Conan Doyle. O sea, al final de esto, esta es la biografía. Estamos platicando sobre este personaje, que sí, gracias a Sherlock Holmes, pero yo quiero hablar sobre él. Ya les dije que él entró al ejército naval, estuvo bastantes años ahí, pero al ser una persona frágil, por decirlo así, no tuvo mucho triunfo. No recuerdo a qué grado llegó a ser, pero tal vez no fue un alto porque lo dejó. Después de sus años vio que no era eso lo suyo y ya fue cuando entró en la fase subida del ocultismo y terminó ahí. Bueno, pues lo que me llamó más la atención sobre sobre la biografía que hicimos es que cuando creó su novela de Sherlock Holmes, pues sus seguidores querían más y más, y cuando se puede decir que Arthur Conan Doyle lo mataba, o sea, moría en la historia, los seguidores se enojaban, querían más de Sherlock Holmes. Entonces es una parte que a mí me llama mucho la atención sobre esta. Sí, bueno, a mí también lo que más me llamó la atención fue de que, como dices tú, los seguidores querían más y más y más historias de este personaje. Vaya que los fascinó, ¿no? Fue un éxito para ellos. Entonces, al querer más sobre esta persona o este personaje, Arthur Conan Doyle dice, ya me hartó. Entonces, para que ya no exigiera más, hace 8 años después, bueno, es lo asesina, no en la historia, pero 8 años después se puede decir que lo resucita, según, pero no lo resucita, sino pasa en un suceso anterior al de su vida, que no es lo que era en sí. Simplemente pasó como una, se puede decir que creo, precuela a lo que él ya habría hecho para ese entonces. Muy bien, chicos. Sí tienen estudiado, bueno, organizado a la diferencia entre el Sherlock Holmes y Sir Arthur Conan Doyle, porque aunque no lo crean, todavía hay personas que los confunden. O personas que dicen, es lo mismo. No, son cosas distintas. Esto del espiritismo también son episodios que se saben. Inclusive, Conan Doyle conoció a Harry Houdini, el mago del escapismo. Ajá. Precisamente con lo del espiritismo. Porque pues Houdini no creía en eso, Conan Doyle sí, y finalmente tuvieron ahí una rencilla. Ahí, bueno, se separaron. Pero es muy interesante, y el personaje más famoso pues es Sherlock Holmes, que se han hecho varias películas. No me digan que no vieron la película que hicieron aquí. No. Ay, bueno, es que son bastante antiguas, por decirlo así. Ah, no, porque esa la hizo ay. No, yo no las conozco. No, fue Johnny Depp, fue Robert Downey Jr. Sí. Iron Man, precisamente. Ah, y Iron Man sí la conocen. Sí, me gusta. O sea, Robert Downey Jr. fue el que hizo el papel de Sherlock Holmes, y Jude Law hizo el papel de Watson. Entonces, de hecho, hay dos partes en esa película. ¿A ustedes les gustan las películas de detectives? Sí. Bueno, a mí sí me gusta. ¿Sí? Sí. Más o menos. De lo bueno que investigaron, ¿qué es lo que más las anécdotas, ahora sí, anécdotas de Arthur Conan Doyle o de Sherlock Holmes, qué más les llamó la atención? Bueno, una anécdota de Sherlock Holmes muy interesante es que todos lo conocen a ese personaje por Elemental, mi querido Watson, y él no lo dijo en ningún libro. De hecho, llega a decir Elemental, mi querido Watson, pero cortó la palabra. Sí, en parte llega a decir Elemental o mi querido Watson, pero nunca lo dice junto. O sea, siempre en los libros
mantuvo esa palabra oculta hasta que en una serie de televisión, Sherlock, el director, le pide al actor que diga esa frase porque se le hacía icónica del personaje. Así que desde entonces se le quedó la frase a Sherlock Holmes de Elemental, mi querido Watts. Bueno, sí, hablando de este tema, lamentablemente Arthur Conan Doyle, bueno, Arthur Conan Doyle fallece en junio de 1930 y, o sea, y tuvo mucha expectativa sobre, o sea, tuvo mucha fama por sus dos historias, creo que son las, bueno, para mí son las más representativas. Claro, él muere, pero miren, pues que estamos en el 2015, faltan 15 años para el siglo, que son novelas que todavía siguen vigentes, que son novelas por la dificultad de la historia, porque no cualquiera puede escribir una novela de detectives. No. Y más que llame la atención a mucho público, yo creo que eso, que o sea, que el público se enamore de esa novela y quiera más, entonces yo creo que eso sí es como dejar huella en parte de lo de él, se podría decir que en la escritura, lo literario, o sea, dejó huella con lo de Sherlock Holmes, que se parece a mi nombre, pero bueno. ¿Cómo se imaginan ustedes que habrá escrito Sherlock Holmes? Bueno, para mí mi idea que yo tengo de acerca de sobre él, cómo llegó a escribir estas novelas que fueron impresionantes para muchas personas. Yo digo que como dicen que estuvo un tiempo en esto de ejército y eso, se interesó más por investigar, ¿no? Por la parte de detective, sino curiosidad por resolver crímenes y así. Entonces yo digo que esto lo lleva a escribir esta historia que marcó para muchas personas, ¿no? Porque yo digo que la muerte de él ha de haber dejado mucho dolor o un hueco muy grande para los escritores que, pues sí, no, entre todos los escritores, porque estas obras, pues sí, se puede decir que fueron, para mí, las mejores de él. Y eso también una cosa, cada vez que termina un libro mataba a Sherlock Holmes, pero luego lo tenía que resucitar. Ajá. Porque todos los fans le pedían, oye, no queremos más aventuras de Sherlock Holmes, si queremos más, queremos más. Pero bueno, ustedes, les digo, bueno, ya aquí ya nos dijo cómo se imaginó el cuento, pero ustedes, ¿cómo se imaginan la novela de detectives? ¿Cómo imaginan a Sir Arthur Conan Doyle escribiéndose o inspirándose? Porque también él fue médico, se tituló de médico, pero dijo, no, yo no quiero. Pero ¿cómo se imaginan que se inspiró? Yo creo que fue por su vida aburrida, porque él bueno, no es que su vida haya sido aburrida, sino que cuando se tituló de médico, en su consultorio no le llegaba a nadie. O sea, tenía, no sé si mala fama por ser médico, porque nadie le llegaba. Entonces, yo digo que con tanto tiempo libre, tenía que ocuparse en algo y supongo que quiso sacar algo que le interesara y creo que él se interesaba en los crímenes o le gustaran más a él las series policíacas, lo cual hizo que inspirara a Sherlock Holmes y lo creara. Muy bien, ¿por acá? Bueno, yo ya dije que él tuvo la materia de análisis, deducción y observación con el profesor Joseph Bell. Supongo que le nació junto con el profesor un sentimiento de justicia, tal vez se volvió un justiciero, Arthur, por eso, porque se inspiró, le gustó la trama, le gustó lo detective, tal vez fue eso, que el director, bueno, más bien el profesor de esta materia, lo inspiró, tal vez, quién sabe, este profesor haya tenido algunas características que tuvo Sherlock Holmes. Para mí, yo digo que no es tanto como sus dos personalidades, ¿no? Si se especificó en medicina y a la vez estuvo en el ejército, yo digo que ocupó esas dos personalidades o esos dos, se podría decir que ejerciones que tenía o profesiones que había tenido, el doctor Watson por la medicina, ¿no? O por resolver o investigar acerca de eso. Y el detective y justicia por parte del ejército. Entonces yo digo que serían como dos oficios que él había empleado y o ejecutado. Entonces, para mí, por eso nació Sherlock Holmes y el Dr. Watson. Por esas dos disciplinas que él combinaba. Bueno, chicos, casi estamos ya por concluir el programa, pero me interesa escuchar sus conclusiones.
Me interesa escuchar y pedirles que inviten a sus mismos compañeros a leer estos libros, porque a pesar de que tienen ya bastantes años, más de un siglo, nació en 1800, ¿qué? 1859. Todavía son libros, les digo, que están vigentes y que sí fue el actor de Iron Man el que dio vida a Sherlock Holmes. Bueno, ya como conclusión, sí, para mí sí fue, es un personaje, no, bueno, no sé, es que no he leído las novelas, pero no sé, digo, si fue su autor y fue el que inspiró en eso, a lo mejor es un personaje más interesante que Sherlock Holmes. Mi conclusión sería que son novelas muy buenas, pero ya es una conclusión en general. Si nos gustan las novelas, y invito a todos a leer, hay que investigar más sobre esa novela. Por decir, yo terminé de leer 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Es colombiano, hay una canción. No recuerdo el nombre ahorita, pero bueno, yo me interesé en eso. Me interesé en eso, busqué, me gustó mucho el libro. Y entonces también investigué sobre el autor y ahora sé bastantes cosas de él. Yo digo que eso es la mejor conclusión que puedo dar al tema. Que si él fue un autor bastante famoso y que creo que, y sus novelas también. Así que si leemos un buen libro, también hay que saber qué tan bueno fue ese autor. Bueno, para mí, mi conclusión sería de que si no hubiera decaído por esto de la muerte de su hijo, o si su hijo se hubiera salvado en esa guerra, no le hubiera pasado ese accidente, o más bien ese asesinato que tuvo, para mí hubiera escrito mejores novelas, ¿no? O sea, hubiera dado más novelas y esto hubiera provocado que las personas se hubieran interesado más en él, acerca de su vida y acerca de las novelas que escribía, porque para mí tenía una imaginación y una creatividad muy buena para crear estos dos personajes. Entonces mi conclusión es de que si no hubiera decaído en esto del ocultismo y todo esto, y se hubiera deprimido, nos hubiera dado mejores novelas y mejores historias para que uno las disfrutara leyendo. Sí. Bueno, mi conclusión es que fue un gran ejemplo. Creo que de él podemos aprender mucho. Bueno, es como un ejemplo porque nos están platicando toda su vida y bueno, de ahí podemos, sus novelas son algo que creo que seguirán existiendo y que pues también, ¿no? Son como un ejemplo y como que incita a los demás a que se atrevan, ¿no? A hacer novelas, bueno, a los que quieren dedicarse a eso. Y que fue un gran personaje y en todo el mundo. Bueno, el autor sí fue muy interesante, eso lo sé, porque es una persona que me hubiera gustado conocer mucho, se ve que era una persona muy interesante e inteligente, pero yo creo que no solo los invito a leer, sino también a escribir, porque creo que, como dice mi amiga Joana, es un ejemplo de persona, apoya a escribir, o sea, ¿a quién no nos gusta escribir un buen libro, un buen cuento y divertirnos un rato? Bueno, pero mi conclusión general sería que, al revés que mi compañero, yo creo que el libro es más importante que el autor en algunas partes. El autor es muy importante, pero yo siento que los libros de Sherlock Holmes fueron obras que fueron muy buenas, que fueron libros icónicos de este siglo y que pues marcaron a muchos, o sea, demasiadas personas estuvieron como fans de Sherlock Holmes. Entonces, yo creo que si ahora saliera un nuevo Sherlock Holmes o un nuevo personaje, sería fantástico porque el escritor era un médico y se convirtió en una gran obra, en un gran autor. Ok, por acá. Bueno, mi conclusión es que a mí me gustó mucho saber más sobre este personaje y más porque me llamó la atención la de Sherlock Holmes y cómo surgieron, cuáles fueron sus inspiraciones para crear este personaje, cómo fue, o sea, qué le sucedió, cómo fue su infancia, para qué. Lo que me interesó más fue lo de médico y después se pasó a escritor. Por eso les preguntaba eso, porque finalmente para morirse no es necesariamente una enfermedad. También hay asesinatos, también hay accidentes y de ahí yo creo que también él se ha de haber inspirado y ha de haber dicho, a ver, ¿cómo habrá muerto? Tiene una herida así, tiene una herida así. Entonces puedo imaginar una historia y bueno, ya de misterio. Bueno, chicos, pues yo los felicito, pero porque quiero cambiar de tema un poquito con ustedes, porque tienen algo que presumirnos, tienen algo que decirnos. A ver,
¿Quién? ¿Sherlyn? Yo. ¿Mayoría de votos? Presidente electa. Bueno. Quiero presumir la medalla que obtuvimos en la escuela secundaria técnica 23, porque fuimos a la exposición de ciencias metropolitana del ECIME y quedamos en primer lugar en la categoría de pandilla juvenil. Sobre una hicimos una máquina compactadora de latas, que le llamamos la Tacompa, y fue muy emocionante la experiencia que tuvimos en ir a exponer frente a los jueces. Al principio estábamos nerviosas, así sin saber qué hacer, nos trabábamos, así como ahorita estoy nerviosa. Pero ya poco a poco llegaron más jueces, íbamos más calmadas, empezaron a interesarse por el proyecto que hicimos. Lo que nos marcó fue que varios jueces dijeron que era muy padre que nosotras nos interesáramos en otras personas y no solo en nosotros mismos. Así que pues fue una experiencia muy padre que me gustó y que quiero motivar a jóvenes como nosotros que hagan proyectos, que no queden sus ideas en la mente, que las hagan, que las expongan, porque es muy padre que te reconozcan por lo que has hecho, por lo que sabes hacer, por lo que te gusta hacer. Entonces, les presumo la medalla. No, y aparte qué buena presunción. Claro que es motivo de orgullo. Bueno, chicos, pues yo me despido. Muchas gracias, de verdad. No, a ustedes. Salud. Pero no nos podemos ir sin mandar saludos. Claro. Yo quiero mandar saludos al director Daniel Velázquez de la Escuela Técnica 23 y a mis compañeros de segundo A y ya. Bueno, yo quiero enviar a mi mamá. Saludos. ¿Tú o yo? Bueno, ¿a quién le mando saludos? Ya, vamos en el mismo grupo, segundo A, así que... entonces a los del grupo. A los mismos. Les mandamos saludos. Coro. No, manda tus saludos. No, pues, ¿qué podría decir? A tu perrito, a la tortuga. A su perrito, Polo, escúchame. No, pues, okay. Y luego va a decir tu hermano, no, pues ya no les mando saludos porque es lo mismo, ya les mando saludos al perrito, o sea, Bueno, ok, por acá. Yo quiero enviar saludos a mi mamá, Fabio, se llama Fabiola, y a todos los de la secundaria, a todos los de mi grupo y a todos los integrantes de la secundaria 23. Por acá. Bueno, yo quiero agradecerles a mis papás, sobre todo al director Daniel Velázquez Ramírez, que fue el que nos ayudó a hacer posible todo esto, a la maestra Uki, porque nos coordinó y a la escuela, y sobre todo gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Yo saludos a todos los que falten porque ya se reunió a toda la escuela. Saludos a quien sea. A la familia, porque ya me quitaron todas las personas que quiera saludar. Es que no son repetidos, son gemelos. Este ya lo tengo. Es que soy la copia y me ganaron. Aquí le mando saludos. Bueno, a ver, Sherlyn, es lo que te acuerdas. Algo muy importante que quiero decir es que quiero dar las gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí y por apoyarnos en todo lo que nos han apoyado, a todas las personas que nos apoyan. Al contrario, muchas gracias. Saludos a todos los que están aquí ayudándonos a grabar, porque sé que eso no es fácil y a mí, yo me muero de nervios personalmente, y creo que toda la experiencia que tienen los compañeros que nos están ayudando aquí a hacer esto posible, deben tener mucha experiencia y soportar errores. Bueno, alguien también que le queremos mandar saludos, creo que de parte de todos, es al subdirector Arturo, sí, que fue el que también nos apoyó bastante, y a toda la dirección, tanto del plantel como de aquí. Muy bien, pues muchas gracias. También agradecer al director, a todo el personal docente, a todo el personal administrativo de la Escuela Técnica número 23. Que los chicos estuvieron nerviosos, pero van a ver que van a llegar firmando autógrafos. Saludar también al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien nos hace posible todo este gran proyecto que es Dejes Media. A todos mis compañeros. Alejandro, hola.
Alma y a Memo, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Sí, se llama Memo. Y bueno, yo me despido, consulten nuestro calendario. Todavía tenemos muchos programas para ustedes. Mañana vamos a estar en vivo desde la técnica número 40, así que no se pierdan esa transmisión especial. La próxima semana todavía tenemos escuelas, aniversarios, sorpresas, y van a ver todo lo que hemos preparado para ustedes. Un beso, soy Joe Armenta y nos vemos y nos escuchamos en estos días. Hasta luego. ¡Adiós! Bye. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.